cuenta acá, ¿cómo lo mandamos a llamar? Lo mandamos a llamar simplemente agregando adentro el valor de un atributo de tipo objeto dirección. Y luego también los compañeros aquí setearon el puesto de trabajo. Ustedes ven, aquí está el setter y getter. Este es el setter, recibe un objeto, mira. Ya no recibe un solo atributo, sino que recibe un objeto. Es decir, un objeto que tiene todas las características de la clase puesto de trabajo. Y lo asigna a un objeto local. Así es como funciona. No sé si con respecto a esta parte tienen alguna pregunta extra, dudas. Entonces, ese es el mapa que se va haciendo. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un activity, nosotros podemos crear diversos objetos y mandarlos a llamar desde esa actividad. Por ejemplo, otro tipo de visor, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. No sé si con esta hay alguna pregunta, si no, completamos los últimos dos y ya con esto pasaríamos a la última parte de la sesión. No sé si tienen alguna consulta o duda. ¿Consultas? Fíjense, fíjate, Julián, que por honor al tiempo, yo creo que para estas dos últimas solo las explicaríamos. Y quizás lo pueden trabajar ustedes posteriormente. Vale, dale, entonces, explicada. Ok, entonces vamos a ver la tercera fila, que sería esta, la de conejo y conejo 1. Conejo y conejo 1 son lo que llamamos una superclase. Si nosotros abrimos conejo 1, se darán cuenta ustedes que es una simple clase. Tiene un string color, una edad y un nombre. Y tiene un constructor, ese constructor se llama conejo 1 y de una vez define varios valores. Y también tiene un método, que en este método se llama comer. Entonces, si yo invoco el método para que coma, le va a retornar un valor que dice ya he comido. Ese es el objeto que tenemos acá. Cuando yo vengo y creo un conejo hijo, desde este conejo, ese conejo hijo hereda todos los mismos atributos que el conejo padre. Si ustedes ven, yo ahí le digo public class conejo hijo, ese es el nombre del nuevo conejo hijo, y le digo extender conejo 1. Este extender que está acá significa que la clase conejo hijo va a agarrar todos los atributos de la clase conejo, todos los que ya tenía, y además puede agregar nuevos métodos. Entonces vean cómo ahora en conejo hijo simplemente creamos un pequeño constructor. Y además de eso, definimos un método que se llama dormir, que ustedes ven acá. Y me va a imprimir Z, 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 Z. Les muestro ahora cómo está. Por ejemplo, si yo vengo y creo un nuevo conejo, le digo aquí conejo 1, ok. Veamos el conejo 11, ¿qué métodos esperaríamos que tenga? Simplemente esperaríamos que tenga el método comer. Es el único que tiene ahí programado. Si yo vengo acá y le doy clic derecho, ustedes se darán cuenta que solo me permite mandar a ejecutar el método comer. Le doy clic y ahora me muestra ya he comido. Hasta ahí no sé si hay alguna pregunta. ¿Preguntas? Esa es una clase normal, digamos, ahí tiene un método. Una clase normal, correcto. Ahora viene esta clase, la conejo hijo, y extiende la clase conejo 1. Significa que va a tener todas las capacidades de conejo 1 más un método más. En este caso es el método dormir, que no lo tiene la clase 1. Si yo le doy aquí clic derecho, nuevo conejo hijo, al crearlo, ustedes se darán cuenta que yo le doy clic derecho y ¿qué es lo que me dice? Me dice string dormir, me dice. Si yo le doy dormir, él me va a imprimir aquí Z, 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 está bien. Pero ¿qué puedo hacer yo además de eso? Le doy clic derecho acá. Y me dice, aquí está, heredada de conejo 1, ¿qué es lo que puede hacer heredado de conejo 1? Comer, le doy clic derecho y también me presenta el string. Este string yo no lo he programado acá, ustedes miran acá y no tengo ningún string para decirle que coma. Lo único que hemos hecho es que le hemos agregado el valor extends. Eso significa que nosotros estamos extendiendo las capacidades de la clase heredada, agregando más métodos. Entonces, si yo ya tengo una funcionalidad, yo le puedo decir extend. Y con eso lo que hago es que agarro todas las funcionalidades que tiene y además puedo agregar nuevas. Cuando nosotros vemos el código en Eclipse,
para una aplicación, no sé si tienes el Eclipse abierto. Sí, está abierto, pero es... ¿Qué es? No, quizás lo cerramos, ya lo cerré. Bueno, ya lo vamos a ver, pero cuando ustedes abren un Eclipse, en la pantalla principal le dice Extend Public Class, el nombre de la clase. Por ejemplo, si abrimos el proyecto de Mario, decía Public Class Biblio. No, pues sí está abierto, Julio, espérame. Pero que no lo veo yo acá en la cosa. Aquí está. Ahí está abierto. Ok. Por ejemplo, si yo agrego, perdón, el detalle de la clase del proyecto de Bíblica y nosotros lo vemos, se darán cuenta de que es la misma situación. Estamos extendiendo una clase. Si abrimos Bíblica, cuando nosotros vemos acá, ¿qué dice? La clase Bíblica extiende a la clase Activity de Android. La clase Activity de Android por defecto tiene los métodos de onCreate, onClose, etc. Pero además de esos métodos, esta nueva clase puede tener nuevos métodos. Ese es el objetivo de hacer el extend. Entonces, eso es lo que se nos está mostrando acá. Si ustedes ven ahora, nuestro conejo hijo tiene, además de tener el método dormir, que es propio de él, ¿verdad? Tiene también los métodos para poder dormir y comer, ¿verdad? Que es heredado del conejo anterior. No sé si para este tienen alguna pregunta. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, el ejercicio dice, miren, implementar los getter y setter para conejo 1. Agregarlo simplemente. Cambiar los atributos y valores a private. Crear por lo menos 3 nuevos métodos para conejo hijo. Así como por lo menos 3 atributos más. Ese es el objetivo. Entonces, cuando nosotros usamos una herencia, que es lo que estamos viendo acá, es este símbolo que vemos acá, miren. Significa la punta de flecha. Esta punta de flecha indica que el conejo hijo agarra todas las funcionalidades de la clase heredada, de la clase padre. Si lo queremos ver de otra forma, si su papá, por ejemplo, veámoslo así, si su papá, digamos, tiene ciertas facciones en su rostro, usted que es su hijo va a heredar algunas características de su papá. Y además de esas puede tener nuevas características. Entonces ese es el proceso de herencia, agarrar ciertas características de la clase padre y además poder extender las nuevas características. No sé si con esta parte tienen alguna pregunta en particular, porque estos ejercicios, fíjense, por el tiempo no los vamos a poder completar. Ustedes ahí los completan, en realidad son bien sencillos. ¿Preguntas, jóvenes, dudas? ¿Preguntas? O sea, ahorita prácticamente lo que se les está dando esta parte es para que puedan ver cómo es que ya llamar las pantallas, porque programáticamente Julio tiene el otro proyecto. Y ahí vamos a ver cómo es que se levanta, usted crea varias actividades, entonces cómo levanta desde una pantalla la otra actividad, que es programáticamente. Entonces hace uso de los conceptos de orientación objeto que han visto acá en esta sección de la clase, digamos. Entonces ese es como el objetivo de que ustedes conozcan, ¿verdad? Este ejercicio también les va a servir, ¿ve?, para la próxima materia, porque en realidad, ¿ve?, para seguir trabajando en Android hay bastante campo para el área de diseño gráfico, pero por su especialización, ¿ve?, la siguiente materia probablemente va a involucrar en mucha más parte de programación. Entonces es por eso, ¿ve?, que ustedes estamos trabajando esta parte ahorita. Y sí, la recomendación es que pasamos a Julio. La recomendación es que se lean, hay un curso de Java Intro que les pasé, un archivo zip, ¿verdad? Por lo menos que se lean las primeras 6 lecciones de ese curso. Tienen, de todos modos van a tener el siguiente fin de semana para que ya cuando vengan con el otro maestro ya les quede más fácil y entiendan cómo crear objetos, cómo crear clases, cómo instanciar un objeto a partir de una clase, cómo usar una clase externa a otra clase, cómo manejar los getter y los setter y cosas así, ¿verdad? Porque eso lo van a utilizar, ¿verdad? Entonces, si usted es prudente, va a leer ese, por lo menos las primeras 6 lecciones de ese curso que les pasé. Y también eso les va a servir, pues no es solo para Android. Puede ser porque otro esté interesado en aprender Java, siempre es útil. Veamos ahora la última fila. En esta última fila se ha agregado una clase que se llama interfaces. Si ustedes se dan cuenta ahí, ¿qué es una interfaz? Una interfase es lo mismo que nosotros tenemos como un panel de botones. Imagínense en una máquina, nosotros tenemos un panel con 10 botones.
Cada botón puede tener una funcionalidad, pero para cada máquina es diferente. Hay una máquina que solo se encarga, digamos, de controlar cierto tipo de sensores. Entonces, esos botones van a tener diferentes usos. Lo que hacemos cuando definimos una interfase, si yo le voy a dar doble clic acá, veamos la interfase calculadora. Si ustedes ven, es lo que se conoce como una clase abstracta. Entonces, nosotros tenemos simplemente y decimos public interface calculadora. Y después adentro simplemente ponemos dos métodos, sumar y restar. Pero si ustedes ven, nunca definimos ningún tipo de programación adentro, simplemente decimos cuáles debe de tener. Esto hace que cada vez que ocupemos la interfase podamos cambiar los métodos. Eso es lo que se conoce como una interfase. Entonces, si ustedes ven, aquí no hay ni siquiera tienen llave los métodos, simplemente tienen dos puntos, el punto y coma al final. Eso se llama una interfaz. Entonces, cuando yo vengo acá y quiero implementar esa interfaz, por ejemplo, con la clase motor, yo voy a ocupar la palabra implements. La palabra extend se ocupa para herencia, cuando yo quiero heredar de una superclase. Y la palabra implement se ocupa cuando yo quiero implementar una interfaz. Implementar una interfaz significa que yo tengo que copiar todos los métodos que tiene mi calculadora obligatoriamente. Si ustedes ven acá, voy a mover un poquito para acá. Si ustedes ven, la calculadora tiene dos métodos. Tiene método sumar y restar. Si yo la quiero implementar, yo tengo que implementar todos los métodos que tenga. Si tiene 100, tengo que poner los 100. Aunque no los ocupe todos y simplemente ocupe uno o dos. Eso no importa, tengo que ponerlos todos. Entonces, si ustedes ven, ahora ocupo la palabra clave implement. Pongo y creo mis variables, ¿verdad? Y además de eso, creo los métodos. Si ustedes ven, para el método sumar y restar, le he puesto ahí que sume valor 1, valor 2. Y le ponemos acá unos setter para los valores. Ustedes ven set valor 1 y set valor 2. Ese es el concepto de interfaz. Veamos ahora qué es lo que había que hacer en esa parte. En la fila 4, que es el último ejercicio. En la fila 4, no sé si puedes poner la fila 4. Ahí está. La interfaz dice adicionar dos métodos más para dividir y multiplicar, así como los respectivos getter y setter. Agregar una clase que implemente la interfaz especificada y que opere nada más entero. Ese es el último ejercicio. Entonces, con este complemento, digamos, esperaría yo que ustedes podrían tener una visión más sencilla de cómo Java funciona y cómo se puede integrar ahora en un proyecto de programación para telefonía o para móvil. No sé si hay alguna pregunta con respecto a la interfaz, si no, pasamos ya a la última sesión, a la última parte de la sesión. ¿Preguntas o dudas? ¿Dudas? Si no hay ninguna duda, entonces con esto completaríamos la parte de conceptos básicos de Java y ahora entraría yo ya a trabajar en la parte de desarrollo de las aplicaciones. Voy a cerrar ahora el ejercicio. Hacerme el favor de abrir ahora, Julián, el archivo que dice SVN. Ahorita. Va a necesitar un Windows sí. Visualizado, porque esa cosa creo que era unos instaladores para Windows. Si querés solo abrirlo primero, solo para explicar y después me hace el favor de explicar cómo funciona ya para que ellos lo puedan entregar. Ok. Vaya, fíjense de que cada vez que se va a programar o que se va a empezar a desarrollar aplicaciones, es necesario setear un ambiente de trabajo. Así como cuando ustedes dicen, yo por ejemplo soy gamer y yo quiero setear mi ambiente de trabajo, va a ser que voy a comprar un computer, voy a poner también, digamos, mi consola y un televisor HD. Ese es el ambiente de trabajo que necesito para ese trabajo. Lo mismo cuando vamos a desarrollar las aplicaciones, nosotros necesitamos setear un ambiente de desarrollo.
Entonces, en nuestro IDE vamos a ocupar lo que se conoce como un sistema de control de versiones. Este PDF que está mostrando Julián aquí ahorita, permítanme un momentito, solo les muestro acá, es lo que se conoce como un SVN. Hay varios tipos de sistemas de control de versiones. Está lo más conocido, Git, Subversion, Mercurial, entre otros. Algunos que son pagados, tipo pagados, que ustedes pueden pagar y lo pueden adquirir con una licencia comercial. El Subversion es el que nosotros vamos a usar. Es bastante conocido y útil. Hay inclusive formas gratuitas de poder subir los proyectos a internet. Cuando nosotros tenemos un sistema de control de versiones, lo que hace el sistema de control de versiones es permitirnos granularmente guardar copias de nuestros archivos sin sobreescribirlos. Esto significa que en cualquier momento yo puedo regresar a una versión anterior o superior. Entonces, en nuestro sistema de control de versiones, ustedes van a ver esta gráfica que está ahí. Si ustedes ven, dice Subversion, SVN. Y vamos a tener generalmente tres tipos de instancias. La que se conoce como trunk, la que se conoce como tags y la que se conoce como branches o marca. Generalmente nosotros vamos a ocupar la que se llama trunk. Esa, imaginen ustedes que tienen un folder ahí y adentro de ese folder ustedes tienen los archivos de los controles de versión. Por ejemplo, si yo pongo un archivo de texto, ese archivo de texto se va a copiar en una primera versión. Si después yo subo una versión modificada, el SVN automáticamente va a generar un diferencial y lo va a poner en una nueva versión. Entonces ustedes se pueden mover de una versión a otra sin problema de reescribirla. Ahora bien, regresando a las instancias. La instancia de Tron funciona en este caso para almacenar todo el código que nosotros estemos trabajando de manera, todo el código que estemos trabajando sin terminar. Son versiones no totales, digamos, son versiones incompletas de código que se está trabajando. Entonces, cuando ustedes tienen una empresa de desarrollo, generalmente el programador tiene su laptop. Y viene el programador y lo primero que hace para empezar a trabajar es bajar una copia de los archivos del servidor SVN. Esto permite que si el programador, por ejemplo, pierde su máquina, Dios no quiera, se le roban, siempre va a haber una copia del código en ese servidor. Esa es la ventaja. Entonces, en Tron está todo el código que se está trabajando en el momento, que puede ser que ni siquiera funcione. Es código que se está trabajando. Luego tenemos la versión de Tags, que es la que les muestra ahí. Tags es básicamente una instancia que nos va a servir para guardar versiones permanentes que están funcionando. Por ejemplo, supónganse que ustedes tienen un proyecto ahorita de Android que estamos elaborando y ustedes dicen, me está funcionando correctamente. Y entonces, ustedes van a decir, ah, ok, como me está funcionando correctamente, entonces yo ahorita voy a hacer una copia en mi tags. Porque si después yo le hago una modificación y no sé qué le cambié y no me funciona, por lo menos tengo esa que está funcionando. En tags se van a guardar versiones que van a ser como versiones funcionales, pero prototipos, que yo quiero tener en copia por si acaso me equivoco y ya tengo una versión funcional. En tags siempre van a ser versiones también incompletas, pero completamente funcionales. A lo que me refiero es que puede ser que tenga todos los botones agregados, pero solo el botón 1 funciona y funciona bien. En cambio, en Tron tenemos todo el código. Puede ser que ni siquiera arranque o nos dé errores. La última carpeta es la carpeta de branches o marcas. Esta carpeta la vamos a ocupar cuando nosotros queremos derivar el proyecto. Si, por ejemplo, yo les voy a mostrar ahí mi SVN y van a ver ustedes cómo yo he hecho tres derivaciones para los proyectos que vamos a ver. Tengo el proyecto de Aniceto, se derivó en tres versiones. Una versión para tablet, una versión para Samsung Galaxy Young y una versión para Samsung Galaxy S4. Entonces, tenemos tres versiones finales. Esas tres versiones finales se van a completar en un paquete que después yo lo voy a publicar en alguna tienda, digamos, de aplicaciones o otra. Así es como funciona. Si ustedes ven, aquí hay un poco de ejemplo de cómo trabaja. Hay unos eventos que se conocen como los eventos SVN. Ahí les pongo yo la referencia de cómo funciona.
Veamos el primero, el import. Si ustedes son un programador, ¿ve? Aquí está, por ejemplo, el programador. Y el programador quiere subir a la red ese proyecto. Entonces lo que él va a hacer es hacer un import. El import significa que él va a importar toda la información al servidor. Es como que yo le dijera subir toda la información de un folder a mi servidor. Eso se llama importar. Puedo importar también un archivo. Commit. ¿Qué significa un commit? Significa que el programador hizo una modificación en el código. Y él dice, esta modificación ya es permanente. Cuando se hace un commit, lo que hace el sistema de control de versiones es generar una nueva versión, agregando un comentario de cuál ha sido el commit que se ha hecho, o cuál ha sido el cambio que se ha hecho. El otro es el checkout. Cuando yo hago un checkout de un SVN, significa que yo quiero agarrar una copia de los archivos que están en el SVN. Si yo le digo SVN checkout, significa que yo quiero copiar un directorio o una carpeta. Por último, tenemos el que significa mkdir, que es cuando yo quiero crear un directorio. Si yo le digo mkdir directorio, él me puede generar también un directorio en el SVN. Entonces, veamos acá, voy a cerrar el PDF y les voy a mostrar acá en las carpetas. Si nos vamos aquí a, si podés ir al descomprimido de SVN. Creo que todo este era, espérame, aquí. Espérame, quiero ver, aquí están los ejercicios completos, los archivos completos. Este era, ¿verdad? Correcto. Descomprimirlo, por favor. Ah, ok. No, está bien, es el mismo. Pues si quieres cancelarlo. Vale. Lo voy a cerrar. Vale, por ejemplo, aquí lo tenemos. Es uno atrás, me voy a ir. Sí. ¿O dónde es para? Fin. Atrás. Atrás están, ahí están. Aquí está. Este es el tutorial, ¿ver? Esta es la herramienta. Ustedes la tienen que instalar ahí en su máquina. Y además de eso, he puesto yo lo que dice archivo. Si nosotros abrimos no tenés la copia del último archivo. ¿Cuál? Aquí está, mira, este es bíblica versión 1 y este es bíblica versión 2. Ajá, pero hay también un zip que se llama ejercicio ahí. ¿Y no es este, pues? No. Ah, sí, creo que sí, pero no se lo puse quizás. No, se los voy a mostrar posteriormente. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que ustedes crearían con Julián un SVN donde se va a publicar la versión final del proyecto y solo nos mandarían la URL. Entonces, si querés ahorita, Julián, si les querés explicar eso, voy a subir yo el último paquete. Va, está bueno. Va, entonces voy a explicar ahorita cómo es que se usa la herramienta Subversion de manera práctica. La vamos a subir algo a internet. Vamos a crear el repositorio para eso, o sea, nos vamos para que no tengan que montar una infraestructura ustedes, digamos, en su casa o con su conexión de internet, vamos a utilizar una de Google, la de Google Code. Entonces, para poder crear una cuenta de código fuente de Subversion en Google Code, necesitan ustedes tener por lo menos el correo de Gmail, ¿verdad? Entonces, quiere decir que si no tienen correo de Gmail, les va a tocar crearlo. O si no quieren utilizar Google Code porque, no sé, odian a Google o lo que sea, podrían ustedes buscarse otro lugar, ¿verdad?, para poder publicar el Subversion. Hay varios sitios gratuitos en internet, ¿verdad?, pero ahorita el ejemplo lo voy a explicar utilizando Google Code. Vale, nos vamos a auxiliar, como ustedes trabajan en Windows, la mayoría. Entonces voy a levantar un Windows virtualizado y ahí voy a explicar la mayoría de conceptos. Tal vez antes de iniciar el Windows, voy a dejarlo iniciar. El proceso de instalación, hay un aplicativo que vamos a nosotros meter ahí, ¿verdad? En el Windows para poder trabajar. Está raro eso, ¿no? Esperen, vamos a bajar el volumen. Vale. Entonces, lo primero que usted debería hacer es loguearse a su cuenta de Gmail, digamos, ya me logueé, ahí estoy yo. Entonces, después entra a la página que se llama googlecode.com. Eso sería lo siguiente. Una vez usted está en Google Code, ¿verdad? Entonces, como usted ya está logueado en Google, en el Gmail, ¿verdad? Yo aquí estoy, miren. Y
estoy en Gmail, entonces yo ya tengo mis proyectos creados, ¿verdad? Bueno, acá en mis favoritos les va a aparecer los proyectos que ustedes tengan, ¿verdad? En mi caso yo ya tengo varios proyectos, ¿verdad? Tengo este Cisne, Aprendamos Java, Arch Linux, todo esto, ¿verdad? Pero voy a crear un nuevo proyecto, digamos, para hacer el ejemplo, el ejercicio. Le doy crear nuevo proyecto. Y aquí en el nombre del proyecto le voy a poner cómo se llama, digamos, intro Android, intro curso intro Android, le voy a poner, ¿verdad? Curso intro Android UGB, digamos. Y aquí en el Project Summary ustedes les, ¿cómo se llama? Bueno, dice que tiene que ser todo en minúscula, dice. Tiene que ser todo en minúscula, pues lo voy a poner en minúscula todo. Como que una víbora anda, ¿no? Intro Android UGB. Vale. Y aquí lo puedo poner con simbolitos. Sí, digamos, curso, vamos a apagar esto un rato. Vale, mete un montón de ruido ese pozo, vamos a ver cómo le bajo el volumen. Entonces acá en el Project Summary le ponen para qué van a utilizar el proyecto, digamos, ¿verdad? Entonces aquí le voy a poner guardar, código fuente del curso de Android de UGB, digamos. Y aquí la descripción, le ponen acá la descripción que van a ponerle ustedes. Vale. Tienen para que les aparezca, que puedan crear un nuevo proyecto, tienen que estar logueados en Gmail, si no, no les va a aparecer. Vale. Después de eso, seleccionan el tipo de repositorio, que sería Subversion. Hay tres tipos, mira, está Git, Mercurial y Subversion. Entonces, los otros dos son también controles de versiones, pero nosotros vamos a utilizar Subversion. De ahí tienen que seleccionar el tipo de licencia que van a utilizar para su código fuente, ¿verdad? O sea, este tipo de repositorios regularmente son para código fuente de tipo open source. Entonces las licencias son open source, como cualquiera de las que aparecen en el listado. Yo prefiero usar licencia Apache 2. Y aquí en el Project Label, aquí le ponemos, es un proyecto académico, ¿verdad? Y aquí le puedo ir poniendo qué más, es académico, es de Android. Y qué más, son samples, ¿verdad? Vale, y le damos crear proyecto. Quiero ver, y ahí me dice que, que tienen que ser todas en minúscula. Aquí me tengo una I mayúscula, entonces lo voy a poner en minúscula. Y le vuelvo a decir que va a ser un subversion, y le voy a decir otra vez que lo voy a crear. Y ahí me lo está creando. Y ahí está, ya me lo creó, entonces se llama curso intro Android UGB. Ya me lo creó. Y acá está, ¿verdad? Entonces usted aquí tiene los miembros que pueden comitear o pueden mandar código a ese repositorio. Usted tendría en este caso que agregar a sus compañeros, digamos. Para el caso del proyecto de el proyecto que es en grupo, va a agregar a sus compañeros para que ellos manden sus cambios si es que están trabajando en grupo, porque regularmente lo que sucede es que hay siempre que hay un programador nada más en todo el grupo, y él hace todo el trabajo y los demás no le consiguen café, alimento y cosas por el estilo. Vale, entonces pues les digo porque así sucede, ¿verdad? Esperemos que no sea así en su caso. Vale, entonces lo que usted debería hacer es lo siguiente, ¿verdad? Si una vez creado el repositorio, usted tendría que decir quiénes son los que van a poder mandar código al repositorio. Lógicamente van a ser sus compañeros que tienen también cuenta de Google Talk o de Gmail, ¿verdad? Entonces se viene usted acá a la parte de administración. Quiero ver. No, le estoy mintiendo acá, sería, quiero agregar gente que participe, ¿verdad? Quiero ver administrar, aquí donde dice people, ¿verdad? Aquí donde dice people voy a agregar gente que va a participar, digamos que voy a agregar a Julio, ¿verdad? Para que él pueda comitear cosas, ¿verdad? Entonces aquí le digo, él va a ser committer, ¿verdad? Yo soy el dueño y él va a ser comiteador de código, ¿verdad? Entonces aquí le digo, voy a adicionar acá miembro, ¿verdad? Quiero ver...
adicionar, lo voy a adicionar como committer, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Entonces a Julio lo agregó como committer, yo soy el dueño del proyecto, y ustedes agregarían a todos los compañeros que van a estar depositando código sobre el subversion, ¿verdad? Vale. Esa sería la primera parte, crear el repositorio. Esto es la infraestructura, digamos, que si usted no hace esto de esta manera, le tocaría a usted venir, leer un libro de Subversion, de cómo se monta un repositorio de Subversion manualmente, ¿verdad? Entonces nos vamos a auxiliarnos, ya que Google nos proporciona este servicio, vamos a utilizarlo, ¿no? Porque también yo ya lo he configurado así normal, digamos, de que usted viene y configura todo, crea un Apache, de ahí viene y crea la carpeta que va a compartir, agrega los usuarios manualmente, agrega los permisos, todas esas cosas. Entonces, para ahorrarnos ese trabajar, entonces usted utilice la herramienta esta. Entonces, aquí agregaría, digamos que voy a agregar a alguien más, para si agrego otro miembro más. Ingeniero, ajá. Vamos a montar lo que es, ya tenemos ya el, un ejemplo, ya tenemos ya hecho todo el sacrosanto ejercicio, ajá. Solo lo vamos a subir. Solo lo subimos. Lo subimos, exactamente. Eso es lo que voy a explicar ahorita, cómo subirlo. Vale. Entonces, digamos, acá agregan a todos los compañeros. Lógicamente, esta herramienta, como es de Google, solo les permite agregar cuentas de Gmail nada más, ¿verdad? Entonces ahí ni modo, o sea, tendría que crear las cuentas, ¿verdad? Vale. Siguiente paso que hay que hacer, ¿vale? Para poder hablar con este repositorio necesitamos una herramienta que se llama Subversion, que esté instalada en nuestro sistema operativo. En mi caso particular, yo ya la tengo instalada, ¿verdad? La herramienta de línea de comando se llama SVN, ¿verdad? Y es esta, ¿verdad? Yo ya la tengo instalada y ella me dice, mire, tipee help para ver las opciones, ¿verdad? Y hay herramientas gráficas también, que esa es la que voy a explicar más que todo, ¿verdad? Entonces me vengo al Windows, digamos. Me vengo a mi Windows. Y vamos a instalar un software por acá. Lo tengo en mi repositorio de Java. Y aquí tengo intro Android. Y aquí tengo la clase 5 y 6. Y aquí está el instalador, miren, aquí está este instalador que les pasó Julio ahí en el paquete, que se llama Tortoise SVN, ese vamos a utilizar. Entonces usted instala esa herramienta, ¿verdad? Le da doble clic. Es de 32, ajá. Hay que instalar un service pack, dice, para. Yo ya lo tengo instalado realmente en esta máquina, pero ustedes lo que tendrían que hacer es instalarlo, digamos, ¿verdad? Lo voy a instalar en mi Linux, pues, ya que no me dejo acá. Entonces, viene acá usted, ¿verdad? Voy a intentar emularlo e instalarlo, no me deja tampoco. Formato exe, MSI no lo acepta, va, ni modo. Entonces, voy a buscar, el proceso de instalación. Acá. Yo ya lo tengo instalado. El proceso de instalación no lleva mayor ciencia que darle next a todo. Va, yo aquí lo tengo ya instalado y se llama, ¿cómo se llama? Tortoise. Aquí está el Tortoise. Vale. Tortoise SVN se llama el cliente, ¿verdad? Entonces ahí les aparece, les va a aparecer un menú, les va a generar todas estas herramientas. Entonces, ¿cómo lo usa usted? Vale, lo primero que debería hacer usted es decidir saber el nombre de su repositorio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es el nombre de mi repositorio? Me vengo acá a la página que tenemos acá y le decimos source, ¿verdad? Source. Y entonces aquí me dice, mire, ¿cómo se llama? La URL de su código está acá, dice, está en esta dirección, ¿ves? Estoy presionando sobre el tab de source, ¿verdad? Selecciono la URL. La selecciono hasta acá, hasta trunk, ¿verdad? Y la copio. Vale, luego de eso
me paso ya ahorita al Windows, digamos. Y entonces, ¿cómo bajo, digamos, cómo puedo yo ver qué es lo que tengo ahorita en mi repositorio? Simple y sencillamente doy clic en algún lado, ¿verdad? Clic derecho y le digo SVN Checkout, ¿verdad? Ese checkout quiere decir, voy a ir allá al repositorio y voy a traer algo del repositorio. Aunque quizás lo primero que vamos a hacer antes de hacer un checkout, porque no tenemos nada en el repositorio, está vacío porque está recién creado, mandémosle algo, ¿verdad? Entonces primero vamos a hacer un import. Entonces yo acá le voy a decir, ¿verdad? Tortoise SVN import. Y voy a mandar algo, ¿verdad? Entonces mi repositorio lo copio acá, donde dice URL del repositorio, ¿verdad? Y le pego la URL, ¿verdad? Quiero ver, ahí está, mira. Y entonces acá le digo qué es lo que voy a, cómo se llama, solo que acá, cómo se llama, no tengo nada, una carpetita me voy a mandar o algo por el estilo, porque no le he puesto ningún archivo. Vaya, acá le voy a decir, ok. Va, ahí me pide el usuario y el password, ¿verdad? El usuario va a ser su cuenta Gmail. Y el password que usted tiene, ¿verdad? Solo que déjeme ver mi password, hermano. Quiero ver. Bueno, igual lo van a ver ahí en el video, va a aparecer de todas formas. Hagan buen uso del password, eso sí, ¿verdad? Si van a subir algo ahí, no me van a subir basura. Suban código útil, pues. O sea, tienen permitido hacerlo. Va, entonces ahí le metí el password, ¿verdad? Va, fíjense que ahorita lo que está haciendo es que todos los accesos directos que tengo en el escritorio, esos son los que me va a subir, ¿verdad? Pero ahí realmente no sería muy buena idea. Voy a cancelarlo. Va a cancelarlo. Va, una carpeta de la que tenés en el escritorio. Sí, va, eso pienso hacer ahorita. Va. Va, ahorita fíjense que no terminó de hacer el commit, ¿verdad? Entonces voy a crear una carpeta nuevita y se va a llamar este ejemplo SVN. Y adentro le voy a meter un archivo. Voy a crear acá un archivito nuevo. Un documento de texto, ¿verdad? Le vamos a llamar fulanito. Bueno, TXT, ¿verdad? Va, y lo voy a abrir, ¿verdad? Le voy a poner algo acá, ¿verdad? Julián Rivera Pineda estuvo aquí, ¿verdad? Va, y le doy guardar, ¿verdad? Lo guardo. Va, ya lo guardé. Cierro esto, entonces hoy agarro mi carpetita y le digo, ¿verdad? Tortoise SVN import, ¿verdad? Y voy a mandar eso. Y ahí está la dirección en la que aparece ahí, ¿verdad? Curso, intro, Android, Google Code, SVN, Trump. Va, y le digo acá, le pongo un mensajito de cómo lo voy a mandar, ¿verdad? Este es este carpeta de ejemplo de su version. Y le digo, ok, ¿verdad? Entonces él ahorita está mandándolo, ¿verdad? Entonces viene y me pide el usuario, que es este, con Gmail, ¿verdad? Y le pongo el password, ¿verdad? Y lo doy guardar. Va, entonces ahí me dice, se completó la tarea y tenemos la revisión totis, ¿verdad? Y se dio en 12 segundos, ¿verdad? Entonces le doy ok. Y acá tengo prácticamente, digamos, este todavía, fíjese que lo curioso es esto, ¿verdad? Que este ejemplo de SVN no está versionado, ¿verdad? Aquí no puedo hacer nada, ¿verdad? O sea que no está versionado, la mandé, pero tengo que dar un checkout para poder comenzar a trabajar y versionar. Entonces me vengo yo acá, mira. Me vengo acá y digo, bueno, ya tengo mi copia ahí arriba, ¿verdad? Quiero modificar una de las copias, ¿verdad? ¿Cómo hago? Entonces, digamos, vengo y creo acá, ¿verdad? Le digo mkdir subversion. Voy a crear una carpeta que se llama subversion y le voy a hacer un checkout. Vengo acá, digamos, otro desarrollador allá en Rusia, da un checkout, dice. Entonces voy a utilizar el comando SVN, CO. CO es de checkout. Pongo la dirección, ¿verdad? Por acá está la dirección, mira.
aquí está mi password también, por cierto. Va, aquí está la dirección, la copio. Y lo pego acá. Y le doy enter. Para hacer checkout, al menos en este tipo de repositorios, no necesita el usuario el password, sino que simplemente aceptar, ¿cómo se llama en este caso? El certificado que nos va a decir ahorita en la continuación. Ah, no, ya lo tenía el certificado, ahí está. Entonces me bajó la versión trunk, ¿verdad? Y dentro de trunk tenía, ¿cómo se llama? El archivo fulanito. Mira, ya me lo descargó de internet, entonces vengo y le hago un cambio. Le voy a hacer un cambio, fulanito. Y le digo, ajá, le voy a agregar acá que, ¿cómo se llama? Aquí le hice un cambio, ¿verdad? Aquí le hice un cambio desde el Linux, ¿verdad? Y lo guardo el archivo, y entonces voy a proceder a hacer la siguiente acción, que es mandar eso de regreso, ¿verdad? Para eso voy a hacer lo que se conoce como un commit. Entonces le voy a decir svn commit, ¿verdad? Entonces lo voy a mandar. Y ahí me dice, mire que no tiene puesto la variable svneditor. Va, está bien. Entonces la voy a poner. Voy a poner el editor, ¿verdad? Que voy a utilizar. Que el editor nano voy a utilizar, ¿verdad? Y ahí lo mando otra vez. Y ahí está, mire. Se va a ir, dice, va a hacerse un merge. El M de merge. Y voy a mandar fulanito txt con los cambios y pongo el mensaje que va a mandar, ¿verdad? Nuevos cambios, ¿verdad? Y le doy guardar y lo mando. En este momento se va a empezar a transmitir, ¿vale? El usuario no es xtquan en el caso, sino que es el correo completo, ¿verdad? Que sería xtquan@gmail.com, y el password sería el password que me da Google, ¿verdad? Aquí lo voy a buscar porque se me escapa ahorita. Entonces lo copio y lo pego, ¿verdad? Y le doy enter. Ahí me quiere una mini. Este es un programa que yo tengo para guardar claves, pero no lo voy a utilizar. Le digo, ¿va a almacenar la clave sin cifrar? No. Ya está enviándome y ya mandó, miren, la revisión 3. Entonces, de manera que si yo vengo, digamos, o sea, puede entender, digamos que hay un desarrollador de ustedes que trabaja en Windows, otro en Mac, otro en Linux, y hay un ruso por allá que le está metiendo virus también, ¿verdad? Están los cuatro. Entonces, los cuatro están trabajando fulanito TXT. Entonces viene usted, digamos, y dice, vaya, yo quiero ver si es cierto cuál es lo que va ahorita en la revisión, ¿verdad? Entonces dice, bueno, voy a crear acá una carpetita, creo una carpeta y le voy a decir aquí mi descarga, ¿verdad? Aquí están las descargas de Subversion, ¿verdad? Entonces me meto a descargas y aquí quiero hacer un checkout, dice usted. Le digo svn checkout y le digo, ah, el repositorio es este y lo quiero descargar en este directorio. Le digo, ok, ¿verdad? La última revisión quiero la última revisión. Y ahí va. Ya está, la revisión 3, que es la que yo toqué en el Linux. Ya está. Entonces vengo acá y abro. Y ahí les crea una carpeta oculta llamada .svn. ¿Verdad? Que ahí van todos los cambios que usted va haciendo. No la borre, ¿verdad? Porque si la borra ya no va a estar versionado. Entonces abro el archivo fulanito. Quiero ver. Ajá, la revisión 3. No sé si era la que había mandado. Aquí está, hice un cambio de Linux, aquí está. Solo que el salto de línea, este editor no me lo comprende, entonces voy a abrirlo con el Notepad++, mejor. Vale, lo voy a abrir con Notepad++. Y ahí está, este sí me comprendió los saltos de línea, entonces ahí está lo que yo hice. Entonces vengo yo otra vez y digo, voy a hacer otro cambio más. Otro cambio. Desde Windows, de Win32, lo guardo. Y entonces vengo yo y le digo, bueno, ahí está, mire, me aparece, él me pone unos iconitos para saber que ese archivo es versionado. Me puso ese que quiere decir que falta por subir algo, ¿verdad? Entonces vengo yo acá y le digo, clic derecho, y le digo, voy a dar un commit, dice svn commit. Ajá, ¿por qué es lo que hice acá? Agregué algo más. Y le digo, ok. Y ahí se va para arriba, ¿verdad? Ya está, me creó la revisión 4, ¿verdad? Entonces, digamos, allá el ruso que nos estaba metiendo virus, ¿verdad? Entonces va a decir, hey, ya pusieron otra versión, voy a seguirlo fregando. ¿Sí? Entonces, viene el ruso que estaba allá y le dice, veamos qué han hecho estos bichos. Dice,
SVN y le digo update. Voy a darle un update para traerme la última versión. Ahí está, mire, ya me hizo la actualización y me trajo la revisión 4. Entonces dice, voy a ver qué hicieron, dice. Y ahí está, ¿verdad? Otro cambio de Win32, ahí sigue fregando el ruso. Entonces le dice, le voy a hacer un cambio, dice. Ah, ya sé, dice. Lo que voy a hacer es que ahora, ¿cómo se llama este? Voy a cambiarle el nombre a fulanito. Ya no va a llamar fulanito para fregarlo, dice. Entonces le voy a poner ahorita fulanito2.txt, lo voy a mover. Entonces ya solo tengo el archivo fulanito2.txt y voy a mandar el cambio, dice. Lo voy a mandar. Y le digo commit. Ahorita no me hizo nada porque realmente borré el archivo. Entonces ahorita tendría que hacer svn add, voy a agregar el nuevo archivo. Voy a agregar el nuevo archivo fulanito y le voy a dar commit. Y ahí está, fulanito. Y le doy. Vaya, aquí el password no me lo guardó el password. Yo creo que aquí no andaba cargando. Va, esta es la revisión 5, ¿verdad? Entonces ahorita viene el que estaba acá en Windows, ¿verdad? Y dice, bueno, voy a actualizar acá, le dice SVN update. Y ahí está, ¿verdad? Me adicionó un archivo. Entonces ya tengo dos archivos, ¿verdad? Pero no sé, no, el, no hizo efectivamente el dichoso hacker, no borró el fulanito todavía. Entonces, ¿qué es lo que tendría que haber hecho? ¿Verdad? Digamos que dice, no lo logré borrar, ¿verdad? Pero ahí sí lo puede fregar. Entonces ven y copia el archivo anterior, digamos, y crea fulanito. Fulanito se llamaba originalmente, ¿verdad? Pero solo txt lo voy a crear. Dice, voy a crear fulanito y hoy sí lo voy a borrar como Dios manda. Entonces vengo y le digo svn delete y le digo fulanito, lo voy a borrar. Y ahí está, y le doy commit. Después de borrarlo le doy commit. Y le dice adiós archivo y le doy lo guardo. Va, entonces viene el otro y dice, ¿verdad? Entonces ahí se dan cuenta que se lo fregaron, ¿verdad? Le dice actualice el otro usuario, ahí está, ¿verdad? Y ya estuvo, le borró el archivo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces esa es la forma más o menos que se trabaja, ¿verdad? Entonces varios desarrolladores, entonces lo primero que hay que hacer es hacer el import, mandar los datos. Después le vamos a hacer checkout, lo traemos. Después vamos a dar commit cuando hacemos cambios. Podemos borrar archivos como hice también. Digamos de que yo vengo acá y el nuevo usuario dice voy a crear una nueva carpeta. La carpeta se va a llamar utils. Y entonces dice la quiero agregar. Entonces para agregar esa carpeta le doy clic derecho y le digo acá svn tortoise add. Entonces la adiciono. Hasta ahí todavía no se ha ido al sitio remoto, solo está lista para ser mandada. Entonces ahí dice, voy a mandar el commit. Ah, le digo acá svn commit. Y le doy, pongo algo acá, la carpeta de utilitario. Y le digo, bueno, se fue, lo mando. Ya está, ¿verdad? Entonces si el ruso estaba ahí pendiente de todo, dice actualiza el ruso, ¿verdad? Ya está, ¿verdad? Entonces ya le aparece la carpeta útil, ¿verdad? Y así van colaborando. Entonces viene, le voy a meter un virus acá y se le voy a copiar, no sé, le voy a copiar esta, una foto, dice usted, que tengo acá, dice en el home, dice, que decía. Y le da commit, le digo, ah, va, está bien, dice, entonces le voy a dar commit a esta parte, dice usted. Bueno, tendría que darle commit aquí, ¿verdad? SVN commit. No me deja, ¿por qué? Porque es un archivo nuevo, tengo que adicionarlo, entonces tengo que decirle SVN add, ¿verdad? Y ahí en la carpeta de utilitarios y el archivo, lo adiciono y después le doy commit. Y ahí va ahorita, se está subiendo la foto, ¿verdad? Y luego el otro usuario lo descarga. Entonces dice, voy a actualizar acá, dice.
acá y busca, ah, aquí está la foto oscura, dice. Ahí está. Vale. En esencia sí es que funciona esto, ¿verdad? De ahí, ¿cómo harían con su proyecto? Digamos, veamos un proyecto, copiemos el proyecto de Android que Julio tenía por ahí. Va, aquí estaba, esta que dice bíblica, ¿verdad? Esta es la aplicación bíblica, ¿verdad? Ahí está, mire, este es el proyecto. Entonces, ¿cómo lo sube usted? Agarra el proyecto bíblica, le da clic derecho, le dice Tortoise SVN y le dice import, ¿verdad? Lo va a mandar a Trunk, ¿verdad? Entonces le dice que usted lo quiere mandar, o si antes incluso, antes de mandarlo, quiere crear una carpeta para asegurarse que caiga ahí todo el contenido, ¿verdad? Hagamos eso. Entonces le dice clic derecho, ¿verdad? Antes de seleccionarla así, afuera, selecciona el espacio en blanco y le dice, mire, quiero ver cómo se llama el repo browser. Este el repo browser le pone la URL donde está todo y le dice ok. Y ahí está mostrando, nos va a generar el arbolito de directorio, ¿verdad? Se está tardando un poquito porque es lo natural, ¿verdad? Ahí está. ¿Verdad? Entonces tenemos la carpeta útils y tenemos el archivo fulanito en el trunk. El trunk es la rama de desarrollo, es donde vamos a utilizar nuestros archivos. Entonces dice, yo quiero, entonces voy a venir sobre trunk y voy a crear una carpeta. Dice, voy a adicionar un folder. Este folder está en, dice usted, lo tengo en mi PC, en el disco E, lo tengo en la carpeta Work, dice. Lo empieza a buscar donde usted tiene su carpeta, pues, ¿verdad? Entonces yo la tengo en UGB, de ahí en Intro Android, ¿dónde estaba? Intro Android. Y de ahí le digo clases 5 y 6, y de ahí le digo Bíblica. Esa sería la primera versión, y le digo aceptar. Entonces voy a mandar, fíjese ahí le dice, el folder que usted va a importar está, es en este path, se llama Bíblica, y lo voy a mandar allá en la URL remota, lo voy a mandar a Trunk Bíblica, ¿verdad? Por eso le dije mandar una carpeta. Entonces aquí le pongo aplicación bíblica, aplicación bíblica, y le da OK. Entonces luego de eso, esperamos un tiempo y ahorita se va a mandar. No sé cuánto pesará eso, pero pesa algo. Ahí está haciendo el update ahorita. Sí, estoy mandando. También desde el Eclipse se puede mandar la aplicación también, ¿verdad? Esa es otra posibilidad. Hay un plugin que se llama Subversive que nos permite mandarlo desde el Eclipse, ¿verdad? Ahorita estoy explicando varias formas para que si no se acuerdan a la hora de mandar el código, entonces lo manden como puedan, pues, ¿verdad? Como 5 megas pesaba, ¿verdad, Julio? Algo así, sí. Ahí está, ¿verdad? Entonces aquí son como 5 megas, ya por la mitad, más o menos. Vaya, ahora las consideraciones que ustedes tienen que tener, vaya, si nosotros ahorita para mientras se suben, si nosotros vemos la aplicación bíblica, ¿verdad? Quiero ver okay, Julio, ¿cuál es la parte que genera de Android, donde genera la compilación de las clases y todo eso? Es el gen, ¿es verdad? Sí. Quiero ver gen, bíblica, no, pero estos son archivos, ese es fuente. ¿Esta no está construida o sí? No, no está construida, el bin, en el bin. Pero el gen y el bin son carpetas autogeneradas. O sea que sería el bin el que no tendría que mandar, ¿verdad? Ya lo vamos a excluir, ¿verdad? O sea, si se dan cuenta, hay una carpeta bin dentro del proyecto. Esa carpeta, o sea, va a ir cambiando, no necesariamente tienen que subirla, suben el código fuente, pues, ¿verdad? Entonces le vamos a decir, una vez que se suba, le vamos a decir, mire, por favor, la carpeta bin, excluyala en cada commit que yo haga, ¿verdad? Para que no vaya, porque no la necesitamos, porque esa se genera con el Eclipse, ¿verdad? Entonces, ¿para qué va a estar guardando en un exceso de código, verdad? Que no lo necesitamos realmente, lo podemos compilar nosotros.
a menos que usted lo quiera guardar hasta con esas versiones de clase y todo, ¿verdad? No se recomienda. Vale, veamos cómo va. ¿Y cuánto pesaba esta carpeta, vos? Ya me batió. Creo que era como 5. No era tanto, hombre. No, 5. 6 megas. 6 megas. 6 megas, 6. No. Va, ya terminó, miren. Entonces aquí está bíblica, ¿verdad? Entonces lo que nosotros podemos hacer es lo siguiente. Vale. Ya la subimos la carpeta, pero para poder comenzar a trabajar ya desde el Eclipse necesitamos hacer el checkout inicial porque para que esté versionada la copia que vamos a trabajar nosotros. Entonces, explico también en el Eclipse cómo instalar el plugin y bajar el código. Sí, me haces el favor de una vez. Va. Y así ya, ya solo vemos la última parte al final. Va, entonces digamos, tenemos nuestro Eclipse, ¿verdad? Nuestro Eclipse ahorita tiene las herramientas para poder trabajar con Android, ¿verdad? Pero no tiene el plugin de lo que es el Subversive o el Subclipse, cualquiera de esos dos, ¿verdad? O lo andas por ahí el plugin, ¿verdad, Julio? Yo creo que lo proporcioné ahí en el SVN, no sé si iba. Vamos a ver, aquí está el Subversive. Este plugin que está acá es un archivo zip de 20 megas. Quiero ver. Quizás la forma más fácil es que lo descarguen de internet, pero para los que no les funciona podemos copiar esto yo en solo. Vale, acá está, este, para saber las indicaciones de cómo se instala, se abre el index 1. Hay varias formas de instalar, yo prefiero mejor descargarlo de internet, pero acá está, ya lo tenemos, ¿verdad? Quiero ver si me lo abrió. Subversive, así se llama, Subversive for Eclipse. Porque si querés solo instalar el paquete, lo único que se hace es mandar a llamar el paquete y él les va a bajar las dependencias. Vale, está bueno. Acá está el download, ¿verdad? Aquí se descarga, ¿verdad? Bueno, este es el Eclipse, ¿verdad? Subversive Eclipse. Y aquí están las instrucciones de cómo instalarlo, ¿verdad? Dice que aquí podemos agarrar este, miren, en esta página. Download dice, podemos decirle así, miren, agarramos nuestro Eclipse, dice que está corriendo. Y le vamos a, hacemos drag and drop de esto, ¿verdad? Lo mandamos al Eclipse, miren. Acá. Aquí encima, quiero ver si lo hizo. Si no, si querés, solo instalarlo desde aquí con el paquete, Julián. ¿Con el paquete? Sí. Instale un software. Instale un software. Vale. Lo instalamos así, digamos. Ahora, una opción de zip. No, por aquí es para. Y ahí en lugar. En lugar, no, ahí ponerle zip file, buscar el archivo. Este. Y él les va a instalar solo unas. Ahí lo tiene ya, ¿verdad? Lo agarré del archivo ya, ¿verdad? Y entonces necesita otras dependencias, las chequean acá, ¿verdad? Y le decimos next. Ahí va a despegarse internet a bajar las dependencias que necesita. Entonces. Ahí está, mira, va a bajar todo eso y le damos siguiente. Aceptamos la licencia y le damos finish. Espero que no dé ningún problema, ¿verdad? Creo que no. Ahí está descargando ya. Uh-huh. Va, es que ese es el problema que me dio la vez pasada. Que las versiones como que no son las propias, pero vamos a ver. No, pero es por el otro. Sí, sí, Espérame, vamos a ver cómo hacemos. Hay que chequear algunas opciones, fíjate, que yo creo que no es compatible con. No hay que poner todas las opciones que aparecen ahí, ¿verdad? Voy a buscarlo otra vez. Vale, ok.
Vale, lo que necesitamos realmente solo son el plugin prácticamente y este de Thin, creo yo, el otro Subversive Software, pero que lo ocupemos, vamos a ver si con eso. Ahí te mandé ahí les mandé, jóvenes, una URL, que es del último, la parte de los proyectos, si la pueden descargar, me hace el favor de descargarla vos también, güey. Esperamos. Ahorita lo mandaste. Ahí está. Vaya. Solo que esa versión sí no me deja particularmente instalarla. Voy a ver si instalo quizás de otra manera. Voy a ver si utilizo el sitio web. Porque es que yo creo que es por la versión. Vaya. Y ya por la versión. Esta sería la versión que tendría que dar drag and drop prácticamente sobre el pixel. Para instalarlo, pero no me deja. Espérame, déjame chequear solo aquí. Lo otro es el de Subclips, pero el procedimiento es el mismo, es por la versión que vos tenés la herramienta de desarrollo de Google Developers, no es el equipo, obviamente. Vale, voy a intentar bajarlo desde acá, desde los sitios de ellos, pero la otra forma es así, totalmente bajar todo el paquete, ¿verdad? Y acá se selecciona, digamos, este Juno. Acá, y acá hay que buscar la parte que diga Subversion, la se selecciona. A ver si me deja. Ya te pone a ver. Sí, pero lo que pasa es que está trabado este clic, esperando. Vale. Vamos a escribir. Como se ve internet, se tarda bastante, ¿no? Vale, no, ¿eh? Aquí en collaboration está, ¿verdad? Pero hay que esperar que responda el eclipse porque se me ha puesto lento. Si querés, porque ahí solo sería instalación, es por eso, por la versión, exactamente. Va, ahorita ya casi pueden instalar. Va, está, entonces busquemos por acá el plugin correspondiente, ¿verdad? Que hay dos, está Subclipse y Subversive, los dos de esos se pueden usar. Ahí está, miren, Subversive, este es el que les decía. Entonces, Collaboration, el que necesitamos es, ¿cómo se llama? El Team Provider, ¿verdad? Este. Y quiero ver, estos son opcionales, ¿verdad? Este creo que el Team Provider es para que nos dejen mandar proyectos, ¿verdad? Vamos a ver. El otro, Provider Source, de ahí nos va a pedir instalar otras cosas, pero con ese creo que nos vamos, ¿verdad? Vale. Va, entonces que hay que reiniciar, ¿vale? Voy a reiniciar el
paquetes, hay que instalárselos también. Vale, entramos al workspace normalmente. Lo ideal sería que mejor instalen este el Subversive, porque si lo hacen desde Tordo, ahí encontró los conectores, ¿verdad? Aquí va a depender de la versión de Subversion que vamos a utilizar nosotros. No me acuerdo cuál es la que tiene el Google. Yo creo que es la de las más recientes. Yo le voy a poner, fíjese que le vamos a poner para que soporte varias versiones, por cualquier cosa. Le damos finish. Va, vale, que lo instale. Aceptan la licencia y le damos finish. Ahorita está instalando, ¿verdad? Que se tarda porque descargó todos los paquetitos esos de internet, ¿verdad? Entonces, eso es lo que toma más tiempo, ¿verdad? Ya la instalación hace rápido. ¿Cuál vas a subir, la versión 2 o la versión 1, Julio? ¿O solo hago el checkout de lo que subí desde el Windows? Si querés, solo el ejemplo ese de prueba, porque igual yo ocuparía los otros dos para trabajar el último paquete que estás descargando. Vale. Ahorita ya subí la que decía versión 1, creo yo. Ah, pues pueden poner la versión 2. Vale. Ahí dice, ¿verdad? Que va a instalar software que no está firmado. ¿Vale? Está bien. Ahí me dice que no estaban firmados. Instalada. Va, entonces lo que voy a hacer es, voy a hacer un checkout, ¿verdad? ¿Se acuerdan el código que subimos a internet? Lo voy a bajar ya desde el Eclipse, que sería la forma más usual que usted va a trabajar, ¿verdad? Pero antes del workspace voy a eliminar este. Voy a remove delete, ¿verdad? El workspace lo voy a delete con ten on this también, ¿verdad? Va. Thank you.
proyecto, ¿verdad? Entonces me vengo acá, me cambio perspectiva, ¿verdad? Entonces le digo team, open perspective, y yo no sé si, bueno, otra, ¿verdad? Busquemos la perspectiva de team SVN, repository exploring, o team synchronizing, cualquiera de esas dos podrían ser, ¿verdad? Esta, ¿verdad? SVN, repository exploring, le damos ok, y nos cambia esa lista de repositorio, ¿verdad? Ahorita no hay ningún repositorio listo, entonces voy a agregar el que teníamos, voy a copiar la URL, ¿dónde estaba? Copiar URL. Hasta trunk, ¿verdad? Y lo copio. Me vengo al Eclipse y agrego acá, ¿verdad? Entonces le digo aquí, en este botoncito que tiene como un símbolo de un signo de más, le doy acá y agrego, ¿verdad? La URL, el usuario, dicen. Y pego el password, ¿verdad? Le voy a decir que me ponga, me guarde el password para no andar ahí tonteando. Le voy a buscar el password. Si hacen uso de mi password, o sea, suben cosas interesantes, pero no me van a arruinar el repositorio porque a varias gente le sirve. Entonces, le decimos acá finish, y ahí me dice, ¿va a normalizar la URL? Sí, ¿verdad? Y le doy finish. Y aquí me pide un password. Este password es para mi consumo interno, digamos. Le voy a poner welcome 1. Me dice welcome 1, ok, y ahí está, ¿verdad? Entonces le doy acá y ahí me empieza a jalar el árbol, ¿verdad? Ahí está, mira, aquí están los branches, dicen que este branch no es ninguno, el trunk, la revisión 9, y aquí está bíblica, está útil si fulanito, lo que yo necesito es bíblica realmente, ¿verdad? Yo necesito bíblica, entonces le digo clic derecho. Y aquí le digo check out, ya lo voy a bajar. Y aquí me está intentando, me lo está bajando, ¿verdad? Está haciendo check out en mi workspace, ¿verdad? Está bajando los 5 megas. Entonces ahorita ya bajo bíblica, entonces me cambio a la perspectiva Java, ¿verdad? Le digo acá y ahí me apareció bíblica, miren, ya está versionadita. Entonces aquí ya puedo ya hacerle los cambios y lo vuelvo a mandar, digamos. Entonces digamos que, ¿cómo hace un cambio, Julio? Y me da un commit solo para ver cómo, ¿qué cambio puedo hacer? Ah, este ya tenía, la actividad que estaba mala, ¿verdad? Sí, solo hay que ponerle mayúscula, por ejemplo. Vale, ahorita voy a hacer el cambio. ¿Se acuerdan que esta tenía malo porque era? Ah, no, ya tiene el versículo que era. Sí, ya estaba bien. Es que la versión no está corregida. Pone un comentario nada más. Voy a poner un comentario. Vale. Digamos que acá voy a poner un comentario de. Vale, eso puse. Puse el autor de la clase, pero yo no soy yo, sino que era Julio. Julius. Vale. Le doy guardar. Vale, Mario, se puede. Y ahora digamos entonces aquí el subclic, el subversi les va a marcar, quiere decir que esta flechita indica, mire, aquí hizo un cambio, entonces hay que mandarlo hacia internet, ¿verdad? Y está, en este caso, o en este caso hacia el repositorio, ¿verdad? Porque el repositorio puede estar en una red local también, ¿verdad? Ahorita porque estamos usando Google Code que está en internet, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago yo para mandar ese cambio? Hay varias formas, ¿verdad? Yo prefiero mandar archivo por archivo. Hay otra gente que prefiere mandar todo el proyecto otra vez. Yo no, ¿verdad? Entonces, acá solo haría yo. Le doy clic derecho. Y le digo, team. Clic derecho, team, ¿verdad? Y después le doy commit. Y acá está, ¿verdad? Entonces, le digo, agregué el usuario que creó la clase. Agregué. Este es un comentario. El usuario.
usuario que creó la clase y le doy OK. Y entonces ahí se está yendo. Va, entonces cuando ya les aparece con este cosito, como que es un, no sé, sería como un cilindrito, ¿verdad? Y que aparece en amarillito, quiere decir que estamos bien, ¿verdad? Estamos sincronizados con el repositorio remoto, ¿verdad? Entonces, si yo vengo, ¿verdad? ¿Cómo pueden explorar? Pero ustedes me dicen, mire, pero para saber si realmente ese fue el cambio, porque yo tengo mis dudas. Yo era así, yo era un gran desconfiado al inicio cuando comenzaba a trabajar con esta herramienta, ¿verdad? Entonces dije, vale, mire, accesate al repositorio, ¿verdad? ¿Cómo accesa al repositorio? Vía web, también puede hacerlo. Cópiese acá, miren, cópiese la dirección así, ¿verdad? Cópiela y pégala en un tab de su browser, ¿verdad? Y él le entra. Ahí está, miren, está bíblica, útil y fulanito. Veamos la que tiene fulanito, dice usted. Ahí está, miren, ah, sí, dice. Ah, quiero ver si es cierto que lo que usted puso está ahí, ¿verdad? Ah, está en sources, ¿verdad? Está en sources, en con, bíblica. Y aquí está, esta actividad bíblica, bíblica activity Java, ese fue el que modifiqué, dice, vamos a ver si es cierto que está. Ah, ahí está, mire, está el comentario, el que acaba de mandar yo. Entonces, esa es otra forma que puede navegar usted su repositorio de código desde el browser, pues, ¿verdad? Y de ahí, o sea, digamos que si, de ahí sería tal vez que colaboráramos, Julio, para ver si se genera una... o algún conflicto o algo por el estilo. Pero fíjate que yo no sé si tienen alguna pregunta, jóvenes, porque por efecto de tiempo solo nos va quedando media hora para terminar de chequear la última parte de los proyectos y para explicarles cómo quedaríamos con la evaluación final. O sea, preguntas sobre el uso de Subversion, ¿verdad? O sea, tal vez desde Eclipse, como Julio, quizás de explicar cómo se importa desde Eclipse, porque ahorita bíblica esa ya la importé utilizando lo que es el Tortoise, ¿verdad? Y de ahí lo bajé, ¿verdad? Pero ¿cómo sería para importarlo ya desde Eclipse? Si ustedes lo tienen acá en Eclipse, por ejemplo, en el proyecto este de Aniceto, lo voy a importar yo acá, ¿no? Vale, fíjense. Yo simplemente lo doy clic, ¿verdad? A todo el proyecto, cuando ya lo tengo, y me voy siempre a la perspectiva de Team. Perdón. Clic derecho, Team. Vale. Ahí tengo mi proyecto. Entonces me voy aquí a la perspectiva de Team. Y aquí tendría que darle compartir. Share project, porque solo es uno. Ahora que ya lo tengo ahí, me va a decir en dónde, en un SVN le voy a poner aquí. Le doy siguiente y él me va a proponer a uno de los de repositorio que ya tengo. Ahí dice, me curso Android, Google, SVN. ¿Usamos ese o quiere usar otro? Usamos este, ¿verdad? Entonces le doy siguiente. Ahora él me va a preguntar, ¿está bien que lo ponga en el SVN Aniceto? ¿Está bien así como está la URL? Sí, está bien así, está perfecto así. Entonces yo le digo, ok, sí, póngalo ahí, siguiente. Ahora probablemente nos va a pedir el comentario ahí, le ponemos compartido el proyecto, la versión que ustedes quieran y le damos finalizar. Y él va a empezar a mandar ahora todo el proyecto. Si ustedes, por ejemplo, dicen, mire, fíjate que tengo que seguir trabajando, simplemente le ponen. ¿Qué dice? Que la versión está muy vieja, la de Subversion. Ok, dice. Ajá, probablemente la versión que. Vamos a volverlo a mandar. Dime. Share Project, Subversion, SVN, siguiente, Symbol, siguiente, aquí, ok. Espérate, quiero ver en esta parte que creo que le podemos modificar algo. No, pues no. No, dale, sí. Si no la sube, es por el plugin o es por la versión del SVN que nosotros ocupamos. Pero generalmente en todos los proyectos es simplemente de configurar la herramienta. Ahí están, ustedes ven, si ustedes dicen SVN de PAF, todo este que está acá, Aniceto, Fails, Drill Fails, Appear to the Barber, Subversion 7. Porque si ustedes recuerdan, ¿sabes cuál es el problema? ¿Cuál? Cuando yo instalé esta aplicación, si ustedes van a ver el folder de esa aplicación, ya tiene una carpeta .svn. Ah,
que es de mi SBN, yo lo compartí. Por eso les da error, porque dice que ya está versionada y es una versión vieja. Va, entonces, cerrate el proyecto Eclipse, entonces, va. En este caso voy a hacer un artificio para poder mandarla, ¿verdad? Entonces, lo voy a cerrar el proyecto. ¿Dónde está cerrar los proyectos? Y este está donde, vamos a ver. Este está en Workspace. Va. Pero no está acá. No, entonces estaba afuera, no le importamos. Pero el proceso de importación es el mismo. Si querés, importemos mejor los proyectos que tengo ahorita, los que estábamos descargando. Estamos ahí. Vaya, si querés poner el archivo para hacer la última descarga, jóvenes, de los ejemplos de los tres proyectos terminados. Ya están descargados. Vaya, si querés descomprimirlo, por favor. ¿Este branches es? Sí, si ustedes ven, ahí yo he hecho la derivación a branches. Esa derivación que yo he hecho es simplemente para poder ver, trabajar ya por cada proyecto por separado. Ahora les muestro por qué. Vamos a verlo un poquito ahí. Vaya, aquí tenemos, desde aquí lo voy a ejecutar. Ahí están las tres versiones ya. Miren. A esto le llamamos una branch. Por ejemplo, supongamos que voy a poner aquí el Eclipse otra vez. ¿Dónde está? Es este. Y a mí me dice la versión de Bíblica, que ya lo tenemos ahí, quisiéramos versionarla, pero ya la tenemos terminada. Decimos, va, esta versión es terminada para tal proyecto en particular o para tal versión. Entonces le dan aquí en Team y aquí donde dice, debe de haber una versión que les permita hacer un branch. Aquí está, miren, branch. Eso significa que yo voy a partir ese proyecto y hasta ahí voy a congelar el proyecto. Entonces ahí me dice, ¿a dónde la querés poner? Y aquí yo le puedo buscar para identificar la URL donde yo la quiero ejecutar o poner. Él me va a preguntar ahí por la URL y yo le puedo decir que la voy a poner en una carpeta branch. Esa carpeta me va a servir a mí simplemente como para subdividir mi proyecto. Ya no va a estar en el tronco. Entonces, yo aquí les he copiado tres carpetas, una marca para cada uno de los tipos. Entonces, si ustedes ven, este es el Aniceto Small, la versión final, Aniceto HDPI y Aniceto Extreme HDPI. Entonces, les voy a mostrar cada cambio al final cómo quedaría y cómo se hace release. El release ya lo habíamos hecho la vez pasada, pero vamos a ver ahorita solo los cambios finales cómo quedó. Te lo voy a importar. Me vengo acá, voy a cerrar Bíblica ahorita, que era el proyecto de pruebas, el proyecto que está elaborando Mario y que él gentilmente permitió que se ocupara para la clase. Entonces yo le voy a dar aquí, vea, nuevo proyecto y le vamos a poner, vea, importar. No, sale importar de un solo. ¿Te lo importo yo? Aquí le va a dar import con un SBN, no, o lo vamos a importar desde aquí, desde general, ¿verdad? Porque lo tenemos, si ustedes ven, ahorita en nuestro file system. Acá en este, sí, nomás. Y aquí seleccionarlo. Buscalo ahí, por favor, TTT. Va, primero el de small, por favor. Va, ok. Y ahora que ya lo tenemos ahí, ve a hacer una copia en el Workspace, ponele, por favor. Y vea, no, ya con eso. Como proyecto, no te deja. Es que permíteme, va, lo voy a importar desde aquí porque es importar desde Existing Project, ¿vale? Importar Existing Project from ahí subió un nivel, clase 5-6,
este debería de permitírmelo importar, vamos a ver. Es que ya existen, en Bíblica creo que ya, el Aniceto ya existe, pero no te deja. Borrar Aniceto es el viejo. Vamos a borrar, sí, correcto. Delete y borrarlo para el system de un solo. Delete project from this. Va, es importante. Voy a importar uno por uno solo para ver los cambios. Voy a importar primero el del small para que ustedes vean cómo queda y cuáles son las pruebas que se le hacen. Y posteriormente importamos los otros dos, porque para cada tablet hay diferencia, para el otro también. Entonces vamos a importar uno por uno. Aniceto small. Yo ahí ya lo subdividí en mis branches acá en mi computadora. Yo tengo un SVN en la propia computadora. Clase 4 no encuentra eso. Ok, dale, ok. Es que está ahí, está buscando el proyecto viejo. Sí, cabal. Para aquí está. Entonces, ahora que ya lo tenemos acá, lo vamos a ver aquí, lo voy a ejecutar y al mismo tiempo, después de eso, lo analizamos en el código. Lo voy a dar aquí, Run Configuration, y lo vamos a poner para que corra, perdón. Es que aquí hay versiones, Run Configurations. Y ahora aquí vamos a seleccionar la Virtual Unit. ¿Dónde está la parte esa? Para hacer, no tenés agregadas aquí las Virtual Devices. ¿Cómo sí, no? Están Launch Group. Permíteme. Vale, lo vamos a correr en el Galaxy Yum. Está correcto. Entonces, ya como ya está configurado ahí, solo le voy a dar a correr acá y voy a esperar a que él ejecute. Permítanme. Vale, a ver si. Y es que ya estaba corriendo, entonces eso significa que solo lo va a instalar. Vale, pero analicemos bien cómo quedó la versión final. Primero veamos la caja. No sé si está haciendo algo. Creo que sí. Entonces, si ustedes ven, ahí tenemos la versión final. Creo, podemos chequear si le está lanzando o lo está ejecutando. Creo que sí la está ejecutando. Vamos a ver. No sé si ya la instaló. Chequear. Esta es la versión que quedó para Small. La vez pasada sobre, no voy a repasar otra vez todo lo que teníamos sobre los layouts porque es mucho tiempo, ustedes saben cómo ya lo trabajamos anteriormente. Entonces, la navegación para este la habíamos dejado con menú, si yo le doy menú acá me aparecen las versiones. Yo actualmente estoy en la biografía, si yo le doy a poema, lo mismo es si yo aplico, yo no sé si me va a funcionar aquí el control F12, pero si lo aplico yo podría ahí switchar a la versión que quedó anteriormente. Lo mismo acá, si yo regresaba nuevamente a biografía. Ahí lo tenemos, si ustedes ven. Ahora aquí podemos chequear el performance. Y si ustedes recuerdan, la vez pasada teníamos el problema de que les comentaba yo que había un problema con el detalle de los procesos. Entonces aquí está y lo vamos a chequear ahorita. Lo voy a cancelar y ustedes miran la versión final, debe de tener un solo thread, no debe de tener más de un thread corriendo. Esa era la pregunta, por ejemplo, que me hacía Patty ahorita, que decía qué tan cierto es que si descargamos varias aplicaciones que hacemos en nuestro teléfono es el riesgo de que se bloqueen. Y sí,
Si se llena la memoria, corremos el riesgo de que se bloquee. Entonces, si ustedes ven, vaya, por ejemplo, yo voy a tener acá un ejemplo. Voy a cancelar. Voy a ir al home. Y voy a cancelar el proyecto y vamos a ver cuántos threads levanta cada vez que ejecutamos. Que era el caso la última vez, ustedes recuerdan, iba haciendo un pequeño stack y lo que iba creando era un thread, otro thread, otro thread, hasta que el teléfono quedara fuera de servicio, porque la memoria se le iba a acabar y iba a quedar completamente bloqueado. Y eso es lo que pasa, hay que tener ese cuidado sobre todo con los teléfonos de Android 2 y 13, que son teléfonos que todavía por hardware venían con pocas capacidades. Los teléfonos más nuevos como los Samsung S4, por ejemplo, S3 para arriba, todos esos teléfonos tienen llave a un hardware mejorado, es prácticamente una computadora. Eso quiere decir que traen suficiente memoria y que es bien difícil hacer que se congelen. Pero sin embargo, si una aplicación está mal diseñada, puede llegar a darse problema. Vale, si ustedes ven, ahí lo maté y ahorita ustedes no miran ningún thread de Learlings ahí en la barra. Aquí en esta barra que tenemos acá, no hay ningún thread que diga Learlings. Si ustedes ven, quiere decir que no hay ningún paquete. Por ejemplo, ahí, hay ahí está la lámina de Mario corriendo con Bibli. Vale, ahí la voy a dejar. Yo voy a enfocarme en este ahorita y vamos a ver cuántos threads genera. Entonces yo le doy aquí ver y lo voy a lanzar. Cuando le doy clic acá y le doy clic ya a la aplicación, el primer thread debería de ser el splash screen. Ahí pueden ver ustedes cómo lo levantó. Miren, starting con Learlings, splash screen. Pueden ver ustedes que es un solo thread. Luego ese thread debe de morir a los 5 segundos por el tiempo que le hemos dado y debe de lanzar la biografía. Ahí debe de matar el otro thread. ¿Vieron cómo eliminó el otro y quedó solo biografía? Ahora si yo lo navego, por ejemplo, aquí se ha empleado una de menú. Yo le voy a dar aquí poema y debe de eliminar la biografía y pasarle poema. Ahora yo tengo la opción, ahí está prácticamente la opción de poema y ya quedó un solo layout corriendo. ¿Qué pasa si yo le doy para atrás acá? ¿A dónde me va a llevar? Si yo le doy para atrás, ¿ven? Lo que él va a hacer es que, como no tiene ningún thread corriendo ya de Aniceto, me va a llevar, ¿ven?, a la pantalla principal, a donde tengo mis aplicaciones. Si yo quiero dejar, ¿ven?, la posibilidad de navegarlo para atrás, tengo que mantener vivo el thread, pero tengo que mandarlo a llamar y controlarlo. Ahí, por ejemplo, tenemos dos, si ustedes ven, ¿ven?, dos de las aplicaciones que están ejecutándose. Si yo lo quiero cerrar, por ejemplo, supónganse que yo quiero agarrar este y cerrarlo, pues yo me voy a venir al menú y desde el menú voy a invocar la opción de matar. Le doy close y ahora debe de cerrar ese thread, dejando el que teníamos activo. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta con este. Fíjense que el menú empleado para esta aplicación de Small es un menú sencillo. Lo voy a mostrar aquí ahorita el único cambio que se ha hecho. En el código, ¿cuál es la referencia de lo que habíamos hecho? Tenemos siempre el splash screen, el código del splash screen, que es este que ya tenemos y que es el mismo que habíamos visto allí en el análisis de Bíblica. Tenemos la parte de toda esta parte que está acá, es la que nos permite a nosotros inflar nuestro splash screen. Y luego tenemos la parte del thread, que manda a llamar a la actividad biografía. Posteriormente, después de un tiempo, que en este caso son 5 segundos, va a lanzar la actividad biografía. Hemos hecho lo mismo, están agregadas ahí, las aplicaciones están agregadas ahí en el manifiesto. Pero la implementación del menú aquí se ha hecho de una forma bien sencilla. Veamos la implementación del menú. Cuando yo quiero lanzar, digamos, una aplicación, vamos a dar doble clic. Ahí está. Si ustedes ven en el menú, estamos haciendo un switch con los botones que nos dan, los ítems que tenemos en nuestro menú. Y ahí estamos haciendo para cada uno el toast, que es el mostrar el mensaje.
y estamos levantando el nuevo thread. Aquí está la actividad del nuevo thread. Justo después de haberlo levantado, nosotros mandamos a eliminar el thread en el que se está ejecutando. Esa opción que dice this.finish es como mandar a llamar a la eliminación de ese thread. Cuando nosotros hacemos una revista, por ejemplo, podemos hacer que se mueva de un lado para otro, pero ahí mantenemos generalmente vivo el thread para poder hacer un back. Lo mejor es mantenerlo a nivel de base de datos, pero hay algunas aplicaciones que lo mantienen vivo a nivel de layout. A nivel de layout, el performance es más bajo, porque ustedes tienen dos actividades funcionando en ese momento. Veamos acá que en este menú solo está la implementación para ítem 1 y para ítem 3. ¿Por qué no está para el otro ítem? Porque como ya está funcionando en ese ítem, entonces no hay necesidad de hacerlo. Ustedes también podrían haber creado un objeto afuera, menú, y me invocarlo desde ahí. Ese no hay ningún problema. Si leemos la última lámina, la última clase, perdón, vamos a chequear ahí también los cambios que hay para la versión de biografía. En este va a estar activo solo el menú 2 y 3, porque el primero es el de la biografía y de la misma forma está funcionando. En el menú no tiene habilitada la opción, no tiene habilitada ninguna opción, lo voy a mostrar acá rápidamente, sino que simplemente tenemos el menú contextual que nos presenta la versión por el tipo de pantalla. Si vamos a ver acá en el action, le voy a mostrar ahorita rápidamente, cuando yo marco un ítem, no tenemos ningún tipo de acción habilitada. ¿Ven? La barra de acción no nos está mostrando, perdón, no sé si lo abrí o lo cerré. ¿Me escuchan? Sí. Ok, permítanme. Doble clic. Ah, es que los... Abrilo, porfa. Hacen el favor de abrirlo. ¿Cuál necesitas abrir? El menú, ahí está marcado. Dale doble clic en Splash. Splash. ¿A dónde decimos? No, Splash Star este. Open Declaration. No, no aquí, permíteme. No, aquí. Vale. Y ahora este que está marcado. El white, ¿cuál pues? No, permíteme. No te entiendo. No sé qué es lo que marqué, mano. Pero no me agarra el doble clic. Dale doble clic en la viñeta donde está el mouse. Ahí está. Es que ya hemos quitado. Permíteme. Déjame poner el window. Va. Ahora que ya lo abrí aquí, perdonen que como que cerré yo ahí la aplicación desde acá, como es un poco lento, ya podemos abrir acá en el menú, solo para mostrar el action que tiene y que es una implementación de menú contextual. Vale, le voy a dar doble clic y lo voy a tratar de abrir. Vale, ahora dale doble clic, porfa, cabal, en donde dice Splash Screen para maximizarlo. Ahorita, va. ¿Por qué es que desde aquí se mueve y se cierra? Vale, entonces si ustedes ven en el ítem 1, en las versiones nuevas de Android, si ustedes recuerdan, el botón de menú desaparece. Eso significa de que ahora aparece lo que se conoce como el Action Bar. El Action Bar es esta barra que se muestra acá. Les voy a dar un ejemplo. Esta barra que donde dice Applications, Widgets, esa barra que está ahí es el Action Bar. Es el estar presente en lugar de aparecer la tecla de menú, porque realmente en el aparato físicamente esa tecla desaparece. Entonces en el action yo no tengo nada, quiere decir que lo estoy manejando como el menú contextual antiguo. Esa es esta versión de esta aplicación del proyecto de Aniceto. Veamos la versión del medio. Lo voy a eliminar de acá hoy con el proyecto, porque no lo puedo importar dos veces porque tiene el mismo nombre. Entonces lo voy a eliminar y voy a importar el otro. Importemos primero, digamos, la versión para tablet. Esperamos un momento. Le voy a dar aquí.
espérame un segundo, voy a hacer una,